Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Nexus, este ciclo de entrevistas propuesto desde UniRío TV, la señal televisiva de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y en esta ocasión para abordar un espacio, un lugar de la Universidad Nacional de Río Cuarto, pero con intrínseca vinculación con diferentes organizaciones y sectores de la sociedad de la ciudad y también de la región, hablamos del Consejo Social Universitario y para hablar de ello está el coordinador de este espacio, Manuel Schneider, profesor de la Facultad de Agronomía Veterinaria. Gracias Manuel por venir. Gracias a usted por la invitación y un gusto compartir con ustedes. Manuel, mencionábamos el Consejo Social, de esto se trata esta media hora de comunicación, que nos informe qué actividades están haciendo, pero mencionamos ante todo que está reglamentado este espacio y tiene lugar en el propio estatuto de la universidad a través de lo que fue la última discusión y la última modificación del Estatuto en el, aprobado en el año 2011. Para eso te invitamos a compartir cuál es, qué es lo que dice el Estatuto con respecto al espacio del Consejo Social. Perfecto. En primer lugar, observamos que tiene del Estatuto, tiene lugar en el título 4. y que dice su artículo 38. El Consejo Social tendrá como misión entender en todo lo referente a la relación, vinculación e implementación de acciones conjuntas, directa y permanente, entre la universidad y la comunidad local y o regional. Asimismo, también el artículo 39 lo que brinda son los objetivos que tiene el Consejo Social y para eso también vamos a hablar en qué manera en la práctica se pueden implementar estos objetivos y cómo entra en tensión con la propia dinámica cotidiana. Compartimos lo que son los objetivos, que tiene el Consejo Social según lo establece el Estatuto de la Universidad. Decíamos, artículo 39, entre los más destacados, procurar una vinculación efectiva entre la Universidad y el medio social, por supuesto, entender las acciones que adopten mutuamente la Universidad y la Comunidad, asesorar al gobierno de la propia Universidad sobre los aspectos que deben intensificarse según los sectores de la propia Comunidad. Y continúan también en el propio artículo 39 otros objetivos que son colaborar para que la universidad brinde a la comunidad una concepción clara sobre la dignidad de las personas, los derechos de los ciudadanos, los valores éticos y morales de acuerdo al estatuto universitario, también asesorar en la programación de las actividades que el medio social requiera y apoyar todas las acciones que tiendan a la consolidación de la universidad en el medio. Y también por último, el, el capítulo que, se que sigue, si se quiere, es una cuestión más formal e interna que refiere a cómo se reglamenta el funcionamiento del propio Consejo Social. El artículo 40 contempla lo siguiente. El Consejo Superior establece la integración del Consejo Social y reglamenta el funcionamiento del mismo. Bueno, Manuel, con esto queríamos dar un pantallazo, si se quiere, desde lo legal y desde la... Potencia que tiene institucional el Consejo Social y comentarte ante todo y consultarte en realidad cómo entra en tensión estos disparadores o estas consignas dentro del Estatuto con lo que es la práctica cotidiana. Si bien aclaramos también hace poco que estás en la coordinación del Consejo Social. Sí, el día martes pasado en la sesión del Consejo Superior, el Consejo Superior aprueba la posibilidad de que yo esté como coordinador del Consejo, así que desde el día miércoles que, que entro como coordinador. Y bueno, el tema del estatuto se termina reglamentando la función del Consejo por resolución del Consejo Superior en el año 2013-2014 y desde esa fecha viene funcionando con diferentes acciones e intensidades. Eh, y bueno, como dice el, la reglamentación y, y el estatuto, el objetivo es el poder articular eh, nuestra casa con instituciones, organizaciones y sectores del de Río Cuarto y la región. Y en eso es que estamos. Ya venía un trabajo previo con el doctor Buso, que se continuó, que se había hecho una una encuesta a las instituciones que formaban el Consejo. En base a eso se diagramaron algunas acciones y en este momento eh, se está llevando a cabo ya una entrevista en profundidad a más de entre 50 y 60 instituciones, o sea que muchísima la información que se está generando, Mucho. con seis técnicos que están haciendo estas encuestas para, para relevar esas necesidades, demandas, inquietudes de las instituciones y poder ver después desde... Desde la universidad, que, que se puede hacer en conjunto. ¿Qué tipo de instituciones justamente conforman el Consejo Social? Hay instituciones eh, del Estado, hay instituciones eh, del trabajo, hay instituciones gremiales, empresariales y instituciones eh, sociales y territoriales. O sea, la idea es abarcar todas las, las instituciones y poder recuperar, tener un, un mapa lo más amplio posible, es más, Estamos buscando bibliografía generada por la universidad de que no queden instituciones fuera. Las instituciones que participan las, las convocamos a que ellas sugieran otras instituciones que por ahí no están legalizadas todavía porque no han hecho su estatuto, no, han, no, han, no tienen su personalidad, pero que tienen un trabajo territorial. Entonces, poder trabajar realmente de las demandas de la comunidad en lo posible a través de instituciones o referentes de del territorio. Digamos. Claro. Eh, te quería consultar, ¿necesariamente tienen que tener un perfil productivo o un perfil eh, solamente barrial? ¿Cómo se maneja eso para conformar? No, no, el por consejo ahí social. hay una, una confusión por el, el título del Consejo, ¿no? Eh, claro. Un Consejo Social Comunitario uno empieza a pensar que es pobreza y no, necesaria, no necesariamente es eso, sino es todos los actores e instituciones de la sociedad, por eso mencionaba. Empresas, gremios, eh, instituciones de todo tipo, y, y la idea es abarcar a todo lo que se pueda, sin dejar de lado esto que te decía, muchas veces los trabajos territoriales en los sectores excluidos no están enmarcados en cuestiones legales de organizaciones. Formalizadas. Claro, formalizadas. Entonces también se recupera eso, esas inquietudes, y se, se trabajan. Y bueno, ahora a través de... De estas entrevistas que se están haciendo, esperamos tener material para, para poder avanzar en proyecto. Manuel, hecha esta introducción, te invitamos a hacer una pausa y ya seguimos profundizando algunos de los temas referentes al Consejo Social. Perfecto. Hacemos la primera pausa de este nexos con la presencia del profesor Manuel Schneider, coordinador del Consejo Social Universitario. Ya volvemos. <music> Segundo bloque de este Nexos con la presencia de Manuel Schneider, coordinador del Consejo Social Universitario. Manuel, hecho de la introducción realizada en el primer bloque, te queríamos consultar acerca de cómo es el, fun el funcionamiento operativo del Consejo Social en cuanto a reuniones, divisiones. Eh, el objetivo, como te decía recién, es sí. recuperar sí o sí inquietudes, necesidades, demanda de instituciones o personas. Hacerlo todo eso a través de asambleas generales es eh, muy complejo, entonces se hace por eh, ejes o por territorios, son las dos cuestiones que se, se abordan. Ejes temáticos, cultura, trabajo o por territorios o zonas. Esas es son más o menos la, las cuestiones que se están realizando y las reuniones que estamos, estamos haciendo. Serían un poco lo, las dos estrategias de trabajo. ¿no? Es decir, bueno, claro. en un territorio puntual, la semana pasada junto al rector se firmó un convenio con Altos Privados Norte, un convenio marco, digamos, para... Claro. Y hay en esa zona hay tres o cuatro instituciones o, o personas eh, de trabajo territorial, entonces la idea es tratar de articular esas cuestiones. Ahí hay un enfoque de tipo territorial. Y después, digamos, todo lo que sea cultural digamos ese sería un eje, mm -hmm. eje cultural o el eje del trabajo o el eje de la producción digamos, son las dos estrategias para ser más operativo bien hablabas también acerca de estas entrevistas que están desarrollando eh, a organizaciones comentanos más en detalle cuál es el objetivo ante todo y cómo se está cómo se está desarrollando este trabajo cómo se está haciendo sí sí es una convocatoria a, a profesionales egresados de nuestra casa para una entrevista que se derramó con la Secretaría de Planeamiento, a llevarla a cabo. Es, es semiestructurada la entrevista, tiene uh -huh. sus objetivos, pero se recupera todo lo que el, las instituciones planteen como, como demanda. Eh, se hizo un, un planteo de las instituciones con las cuales se está trabajando, son es más o menos 50 o 60. Sobre ellas se, se base, es un, una entrevista más o menos de media hora. Uh -huh. Eh, pero va desde Consejo Económico y Social, Intendentes, Sesis, o sea, todas las instituciones, te digo, con 50-60 instituciones, ya se está teniendo algún resultado. Hicimos una reunión previa con, con las chicas, porque son todas son seis chicas las que están trabajando con el equipo de planeamiento y el Consejo para ver cómo iba y qué, qué iban recuperando y muy interesante porque eh, salen cosas que nosotros intuíamos que iban a salir eh, y surgen cosas nuevas que una no tiene, uno no tiene en cuenta. Eh, tuve la suerte de, 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 de estar en, en la presentación de una jornada con la secretaria académica de la universidad y poder comentarle que están saliendo de estas, en, de estas entrevistas muchas cuestiones donde las instituciones, a través de su representante, reclaman formación profesional en ciertos temas, conceptos o ejes que ellos ven como que es deficitario para que estos profesionales se inserten en estas instituciones y desarrollen sus acciones. O sea, como que irían orientando los planes de estudios o para que se revean, se piensen los planes de estudios. Claro, ¿qué otras cuestiones, además de esta de la formación profesional, surgen como novedosa o que uno no podía intuir? Eh, lo que surge, que, que son desafíos, es mejorar las, la, algunas cuestiones en, en el sector productivo. ¿no? Es uh -huh. decir, bueno, que ver si nosotros tenemos gente, equipos o, o grupos que estén trabajando en esas temáticas. Y después cuestiones más simples eh, en, en las organizaciones más nuevas: es decir, acompañar en todo lo que sea balances y. Eh, estatuto, la, la personalidad jurídica, presentar eso, ordenar a través de, de, de informática toda la información que tienen, capacitaciones, esas son las, las líneas que van surgiendo de estas entrevistas. Y dentro de aquello que intuían que podía salir y que de hecho salió, que, ¿cuáles son esas necesidades de las organizaciones? Y el tema de capacitación principalmente el tema de capacitación a eh, profesionales eh, egresados seguir con la formación y la capacitación. Y que es un poco lo que acordamos en una reunión que tuvimos con los secretarios, con los diferentes secretarios de rectorado. A ver, el rector plantea esta cuestión, de decir, bueno, en base, como decía vos, a estatuto y, y reglamentos, poder recuperar de, de las instituciones. Lo que se necesita. Después, ver cómo se hace para eso, encajarlo dentro de los instrumentos y las acciones que la universidad tiene. Claro. O sea, Proyectos de extensión, de investigación, las prácticas sociocomunitarias, la universidad barrial. Entonces, es decir, bueno, cómo esas cuestiones se pueden encajar en cada una de, de estas cosas. Y esas demandas que fueron surgiendo, digamos, que, como te decía, capacitaciones, eh, se ve la manera de poder hacerla a través de. Eh, códigos, asignaturas, materias relacionadas con eso, como parte de la formación de los estudiantes de, esos, de esas carreras y que entraría en lo que son las prácticas sociocomunitarias. Bueno, claro. en el proyecto de extensión también entran en varias cuestiones y, y algunas cuestiones también demandas de, de poder profundizar algunos estudios e investigaciones sobre eso. Uh -huh demandas puntuales. Con estas entrevistas, hablabas de resultados preliminares, ¿cuándo eh, calculan o estiman tener el resultado final de este relevamiento a estas entre 50 y 60 organizaciones a las cuales están entrevistando? Se están terminando de realizar y ya se comienza con el procesamiento. Eh, somos ambiciosos, como te decía, con la, la Secretaría de Planeamiento de estar teniendo para los primeros días de septiembre ya los uh -huh. resultados y está planificado hacer un encuentro que no sería una asamblea del Consejo sino un encuentro para presentar estos resultados y poder ver si realmente es lo que ellos esperaban que como resultó de en las entrevistas si hay algunas cosas para agregar o para quitar y esa sería la plataforma o la base para empezar a diagramar nuevas acciones y trabajos en común con las instituciones Manuel muchísimas gracias por estar aquí en los estudios de Río TV. te invitamos a hacer una nueva pausa y ya seguimos hablando acerca del Consejo Social. Gracias a usted. Manuel Schneider, coordinador del Consejo Social Universitario, nos acompaña en esta edición de Nexos. Hacemos una pausa y ya volvemos. tercer y último bloque de este nexo con la presencia de Manuel Schneider, docente de la Facultad de Agronomía y Veterinaria, coordinador del Consejo Social Universitario. Manuel, acerca del desarrollo de estas, de estas entrevistas que nos hablabas con las organizaciones, el planteo de los resultados y potenciales acciones en base a estos resultados, cómo ves la dinámica de la propia universidad para poder incorporar y adecuar esos resultados más allá de estos eh, programas que hablábamos uh -huh. y que mencionabas como por ejemplo universidad barrial, prácticas sociocomunitarias, posibles modificaciones en cambio de estudios. Sí, el, el objetivo final del consejo y de este proceso es justamente el que la universidad tenga una, una fuerte inserción local y regional y que obviamente a través de su egresado o su trabajo de investigación o extensión se esté dando una respuesta al medio que es la forma de fortalecerse institucionalmente, mm. legitimarse institucionalmente y, y poder mantenerse en el tiempo y, y avanzar. En ese sentido, eh, concluido con, con este encuentro y teniendo ya los resultados, habrá que sentarse con, con el rector, con su equipo y, y con los secretarios y en conjunto poder ver ¿no? esto que te decía la los proyectos y programas que existen, donde se pueden insertar cada uno, eh, buscar respuestas de lo que ya hay y lo que también puede llegar a surgir y que eso ya se habló, es que no, no haya equipo o gente formada para ciertos problemas, entonces hay sí poder articular con otras universidades, otras casas de estudio, para hacer trabajo en conjunto o para comenzar a formar recursos humanos acá para dar respuesta a esas... A esas demandas. Y eso por ahora está planteado, es un desafío grande, un desafío grande porque el trabajo interdisciplinario y en, en relación a demandas sentidas de la sociedad, eh, bueno, es un desafío que hemos, lo hemos tomado. Claro. ¿Adquiere alguna relevancia eh, especial en términos políticos y políticos en términos amplios, ¿no? eh, el desarrollo, la implementación de estas políticas y, y de poder fortalecer el Consejo Social considerando el panorama nacional? Sí, el panorama nacional en lo que va relacionado a la educación en general y universitaria uh -huh. en particular no es muy alentador, estamos en momentos de, de crisis y justamente esta, estas acciones, eh, sin ser ese el motivo que lo generan, eh, puede tener sus resultados porque si la sociedad entiende que eh, somos eh, necesarias, eh, la misma sociedad con la cual articulamos va a salir a, a defender la educación pública junto con, con nosotros. Entonces, bueno, esa es un poco la, la idea de, de las acciones que está llevando el, el Consejo, en, en, como te digo, en el trayecto de este último tiempo. ¿Cómo evalúas la distancia, más allá de lo geográfico, que existe entre la universidad y diversas organizaciones? ¿Está la distancia? ¿Se ha recortado? La distancia está, las organizaciones lo plantean y creo que eh, las responsabilidades son mutuas mayor de nuestra parte. ¿no? Siguen viendo eh, la, la, las acciones que se desarrollan de articulación, lo primero que te plantean es que te ven lejos, te ven como algo inalcanzable y justamente estas actividades, por ahí pocas chicas de llegar a escuelas o instituciones a dar charlas, eh, muestran una cercanía y van rompiendo barreras y se van logrando vínculos y arrimando partes y yo creo que eso es uno de los... De, las cosas, de los logros que se va alcanzando. ¿no? Es decir, bueno, eh, en general la sociedad no ve a la universidad como parte de esa misma sociedad, lo ve como, como un otro. Claro. Y estas acciones articulan, integran, suman, eh, tienden puentes que creo que eh, beneficia a todas las partes. Nos beneficia a todos. Re reiteramos, Manuel, que llevas pocos días al frente de la coordinación en reemplazo del profesor eh, Buso. Pero también existe vínculos con otras universidades que también tienen un consejo social. Sí, se trabaja, se trabaja y se aprende de universidades que ya tienen mayor trayectoria. El tema de, de La Plata es una de ellas, de la Universidad de La Plata. Y bueno, se está viendo acciones que hacen ellos y que se pueden estar implementando acá. O es sea, una, una articulación y un, un aprendizaje mutuo. La creación, no es el caso de la Universidad de Río Cuarto, pero la creación de muchos consejos sociales universitarios eh, tuvo auge en los 90, pero era una vinculación no con organizaciones eh, sociales, sino más bien del sector empresarial y privado. ¿Esto se ha revertido a nivel nacional? En general, eh, la mayoría de los consejos tienen un planteo, una visión como la que estamos planteando nosotros, uh -huh. digamos, ¿no? de decir, bueno, eh, cuando uno habla de sociedad, habla de toda la sociedad, no de sectores. Entonces, decir, bueno, que estén todos representados y todos puedan tener voz en, en, este, en estos consejos y obviamente ir acordando en conjunto prioridades para llevar adelante. Manuel, por último, para ir finalizando esta charla, más allá de este trabajo específico, arduo, arduo de entrevistas y de poder coordinar con todos los sectores de la sociedad, ¿cuáles son los desafíos que tiene el Consejo Social? considerando estos planes propios de la universidad, considerando esta actualidad nacional que nos hablabas y también las dinámicas de las propias organizaciones. Sí, el desafío es primero el, el consolidarnos eh, con, con la sociedad, el relevar realmente sus necesidades, que creo uh -huh. que en eso vamos avanzando y vamos bien. Y por ahí el mayor desafío. La semana pasada tuvimos eh, la primera reunión con los representantes de cada una de las facultades en el Consejo y se lo planteamos: es poder, una vez traídos los problemas, eh, verlo desde cada una de las facultades y pensar y diagramar eh, soluciones y acciones para después llevar adelante. Donde bueno, cada representante de cada facultad sabe qué proyectos hay, qué grupos hay, qué líneas de trabajo hay como para cruzar todo eso y poder hacer procesos, eh, proyectos interdisciplinares para, para llevar adelante todas estas cuestiones. Manuel, bueno, muchísimas gracias por estar aquí en los estudios de Río TV eh, y seguiremos con atención, por supuesto, todo el desarrollo de lo que es eh, el trabajo del Consejo Social Universitario. Gracias a usted por la invitación y poder compartir estos pequeños avances que se van logrando. Seguiremos al tanto. Eh, llegamos al final así de este programa de Nexos con la presencia del profesor Manuel Schneider, coordinador del Consejo Social Universitario de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Nosotros llegamos al final, pero antes les recordamos la invitación para el programa Nexos de lunes a viernes a las 18 horas y también recordando las producciones propias de Unirío TV. Todas las mañanas de lunes a viernes a las 11 horas el programa en vivo, pantalla libre, un magazine conducido por las compañeras Paula Pérez y Noelia Castillo, y a las 19.30 el noticiero universitario Universidad de Informa de la Mano de Marcelo Escudero. Muchas gracias.